Thank you.
izango dira da, lurren jabe. Zorionekoak, nekarrik egiten dutenak, postuak izango dira. Zorionekoak, zuzentasunaren mosaika ekarri direnak, hasean izango dira. Zorionekoak, errotitxua, hauek iritsiko dutela errotia. Zorionekoak, bihotzez, garbi direnak, hauek ikusiko dutela jangoikoa. Zorionekoak, bakegileak, jangoikoaren sende, esango gaitzake, zorionekoak, zuzenak adik erasokoa, hauek adata, zeruetako erreinua. Zorionekoak, zuek, nindatik, bilaura eta erasoka, erabiltzen zenuzenean, eta kristoletan, asmalak, zuretzat esaten dituzenean. Postu zaitezte, eta balaitu, audia izako bata, zuen saitu zenuetan. Jauna, esan una de las características del mensaje de la buena noticia de Jesús es que es universal. Jesús vino para todos, de lugar de fuera, de todas partes. Una de sus características principales de su mensaje, incluso que causó cierto impacto porque no tenía el pueblo de Israel esa mentalidad preparada, era que era completamente abierto, completamente universal. Luego también, hablamos de la Iglesia de Cristo, decimos que es la Iglesia que tiene cuatro características, cuatro notas, una de las cuales es también la universalidad, la catolicidad. Decimos que la Iglesia es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Precisamente la catolicidad es una de las características principales que define a la Iglesia de Cristo Jesús. Es universal. También vemos desde el principio, en Pentecostés, por ejemplo, los apóstoles hablaron distintos idiomas y todos aquellos que habían acudido a Jerusalén o fuera de lugares distintos, y sucedió el milagro, digamos, de que todos pudiesen entender aquellas primeras palabras de Pedro. La universalidad nos hace pensar que todos somos hermanos, seamos de donde seamos, tengamos la cultura que tengamos. Dios quiere que nos demos cuenta que somos hijos del mismo Padre, que es Dios, que nos ha hecho a todos. Tenemos que sentirnos siempre cerca, siempre hermanos, siempre amigos. Incluso si apareciese un día seres de otros planetas, tendríamos que considerarnos también como hermanos. Es algo que nos ha enseñado Jesús en esa mentalidad universal, que es algo fundamental, digamos, en toda la enseñanza de Jesús. Y esa universalidad que nos hace sentirnos cerca de todos, nos hace sentir como cercanos, como amigos, como parientes, como todos, tiene que ser una universalidad arraigada. Es decir, no se trata de una especie de cosmopolitismo, sino que la universalidad, la catolicidad que ha enseñado Jesús y que ha tratado de vivir la Iglesia, es siendo una catolicidad arraigada, enraizada, cultura, en cada lengua, en cada mentalidad, abrazando y queriendo a todas ellas, como una gran riqueza, como una gran, vamos a decir, bendición de Dios. Eso nos hace pensar siempre, y Jesús quiere que así lo hagamos, en esa cercanía de Dios para todos. Todos hemos sido hechos por Él, y mientras estamos en este mundo también, estamos en sus manos, y antes o después todos vamos a acudir a Él. Hoy nos hemos juntado aquí para despedir a Dios en su pueblo, un hombre que tuvo una gran mentalidad también universal, una mentalidad abierta, pero a la vez muy arraigada en su pueblo que quería, en su vida, y ha querido también descansar aquí donde nacieron sus restos. Yo tuve la providencia de conocerle hace 3 años y pico, estábamos recién aquí como párrocos, a las pocas semanas, la casualidad, tenemos la celebración del patrimonio, él había venido con su parroquia de Madrid, un montón de gente, incluso con el párroco, iban a hacer el consuelo, iban a celebrar la misa, y luego me dijo, bueno, una vez más, hacer otra consulta, y ahí,
juntamos para despedir a alguno de los que se nos ha ido por delante, nos recuerda, por un lado, nuestra vida que es importante, antes o después se termina. Nos recuerda también, Jesús quiere que lo tengamos claro, que no es el final de la parte, es un momento duro, es un trance difícil, es una separación dolorosa, siempre. Pero quiere Jesús que nunca perdamos la esperanza, que siempre tengamos claro que no es el final de toda la muerte, sino que después también hay una vida. Y además, ese Dios que nos ha creado, que no somos una casualidad, sino que nos ha creado un Dios, es bueno, es misericordioso, quiere darnos la felicidad eterna, como escuchábamos en este Evangelio de hoy. Por eso hoy, aquí, tratando de acompañarnos a los cercanos, a los de la familia, mostrando la solidaridad, también con agradecimiento mayor, guardando cada uno en su corazón todos los medios, todas las cosas, es decir, recuerdos, que tomará siempre y sobre todo los más bonitos, los más positivos que llevan siempre en el corazón, rezamos por su alma, rezamos con esperanza, rezamos con confianza a ese Dios bueno, a ese Dios misericordioso, que se nos presenta como un buen pastor, que se nos presenta como un amigo, que se nos presenta como un padre, que se nos presenta siempre con todo tipo de metáforas, de imágenes, que nos quiere dar esa confianza, esa paz, esa esperanza. Le pedimos que acoja a Dios, nuestro hermano, en la patria celestial, que allí descanse, que allí siempre.
Cristo gure jaunaren bitartez.
izango goa jaunak mundu guztian zabaldu den dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure itasatuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizizon guztiekin batean. Era berean izango goa jaunak bizteko itxaropenean bat dinaren gure sekideak, berezikian joz eta hildako guztiak ere amintzazu zure aurbegiaren argitana. Amen.
zoriontsuak jaunaren maitatuak. Thank you.
asteartean sabatuan egina dugu eta kultura den bezala azinden dedikazioa eta beste gogo da termiten azinden dedikazioa amaikak eta laurretetan izango da eta ondoren gutxi gura bera amaikak termika dela meza izango da bertan beraz asteartean sabatuan egurez meza izango dugu termiten eta etortzen dira gaukak duzuen azinden dedikazioa. Eta gero datorren egun batean, gaur 8, atxaldeko 7, Oain Katani Hilberriken, Jose Salaberria Zuberriaren arteko beste izatea. Gaur 8, egun batez, Oain Katani atxaldeko 7. Eta Oain Kaposeko modera bitorretik, azken erresuma osoa. Thank you.